오늘 우리 가정에 하나님 나라 임하게 해주세요. 우리 모든 친척과 가족에 하나님 나라가 임하게 해주세요. 하나님, 내가 해결할 수 없는 문제를 해결해 주셔서 감사합니다. 나도 복음을 모르는 친구들과 사람들에게 복음을 전하게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님, 나를 구원해 주셔서 감사합니다. 나의 모든 문제 해결해 주신 예수님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 저로 사무엘 저랑 영적삼이 누리게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이장친 5총 종족을 살리는 박주희 랩런트 되게 해주시고 237 나라에 복음이 전달되는 언약이 되게 해주세요. 예수님이 우리와 함께 계시는 마음 속에 있었어요. 그래서 예수님의 십자가에서 못 박히시고 다시 살아계세요. 오늘도 성령 충만하고 세계 복음할 수 있는 능력을 주세요. 하나님, 그때 성신대하고 병들고 죽어갑니다. 마귀가 꼭꼭 묶어 떠날지라고 예수님의 말씀을 꼭 듣는 엠틴 다이시 되게 해주세요. Hola, nuestros remanentes del jardín infantil de la Iglesia Manuel. Oh, saludemos a los amigos que están a nuestro alrededor. Hola. Wow, nuestros remanentes se reunieron hoy para adorar. Entonces, antes de empezar el servicio, confesaremos nuestro pacto juntos con el Maestro. Escucharemos al Maestro y confesaremos según lo que diga. Y veremos al Maestro como lo hicimos la semana pasada y haremos lo mismo con nuestros cuerpos. ¿Están listos?
Oh, nadie está listo. ¿Están listos? Muy bien, entonces hagamos una fuerte confesión con nuestras voces y cuerpos. Soy un remanente que adora a Dios. Hoy voy a hacer una cumbre espiritual. Hoy también triunfaremos en la adoración con la cumbre espiritual. Entonces, alabemos todos el don de Dios a través de Cristo. Cantemos alabanzas todos juntos, porque terminó la primera, entonces vamos a ver el segundo. Maestra Hanbyol, ¿cuál es el segundo himno que cantaremos hoy? El segundo himno es una canción llamada Wio, que dice que Dios está conmigo. ¿Qué dice? Wio. A continuación, alabemos juntos con Wio. Remanentes, Dios está con nosotros. Confesemos este pacto con la alabanza. Dios está con todos los remanentes de nuestro jardín infantil.
Bien hecho. Ahora vamos a adorar, pero antes de escuchar la palabra de Dios, oremos juntos. ¿Juntamos las manos nuestros remanentes? Juntaré las manos y cerraré los ojos. En este punto podemos centrarnos. Cierra los ojos, junta las manos y el maestro orará pidiendo por la adoración. Dios, Padre, Papá, gracias por la mayor bendición en la adoración de hoy. Creemos que Jesús es el Cristo quien resolvió el problema de Satanás, el desastre y el infierno en la cruz que nunca podríamos resolver nosotros. Por favor, ayúdanos a convertirnos en los remanentes de nuestro jardín de infancia que comparten este evangelio a todas las naciones. Permite que el reino de Dios llegue a todos los lugares durante este tiempo de adoración. Dale al pastor Kinky Tech, quien entrega la palabra, la bendición del consejero del trono, y cuando nuestros remanentes escuchen la palabra, por favor permite que ésta se adhiera firmemente en sus mentes, corazones y almas como clavos. Toda oscuridad que les impida concentrarse en la palabra sea destruida en el nombre de Jesucristo. Que Dios acepte nuestra adoración. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ahora el pastor saldrá y predicará la palabra. Bien, remanentes, ¿están listos para adorar? ¿Están listos para adorar de verdad? Ah, sí, entonces hoy veremos juntos la palabra de Dios. Mantente enfocado. Ahora. Ahora, el título de la palabra de hoy. Oh, ¿puedes leer el título? Alguien que sepa leer, que levante la mano. Oh, lees todo. Oh, todavía hay niños que no saben. Oh, entonces, ¿leemos esto juntos? Bien, síganme. El deseo del rico. Sí. ¿Qué es un rico? Oh, una persona que tiene mucho dinero, ¿verdad? Entonces, si una persona rica tiene dinero, ¿qué es lo contrario a ser rico? ¿Qué es? ¿Quién lo dijo? ¿Qué lo acaba de decir? Bien, veamos la palabra de Dios. Ahora, leamos todos juntos la palabra de Dios juntos. Bien, miren aquí. Oh, ¿dónde se fue? Síguenlo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas, capítulo 16, versículo 24. Amén. Vaya, ¿qué quiere decir esto? ¿Lo vemos de nuevo? Padre Abraham, ten piedad de mí. Estas palabras, ten piedad de mí. ¿Quién es Lázaro? Envía a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua.
refrescar mi lengua. Estoy atormentado en esta llama. ¿Qué significa esto? Es realmente muy curioso, ¿verdad? En la Biblia hoy aparecen dos personas. ¿Cuántas personas dicen? Dos personas. ¿Alguien sabe cuál era el título? El título. ¿Cuál era el título? Yura. ¿Qué? Sí, ¿cuál es el título? Oh, el rico. El primero de los dos en salir hoy, el rico. Este hombre rico es un hombre que tiene mucho dinero. Comía y jugaba como quería, pero este hombre rico no conocía a Dios. ¿Qué clase de persona es que no conoce a Dios? Entonces, ¿es bueno ser rico o no? ¿Son buenos o ricos o malos los ricos? ¿Son malos? ¿Por qué los ricos son malos? Los ricos son buenos. Hay que ser rico para comer, comprar, donar, construir. Hay que ser rico. ¿Bueno o malo? Es bueno. No es que sea malo verse así ahora. ¿Entendido? ¿Los ricos son buenos o malos? Es bueno. Si tiene mucho dinero, puede donar y ayudar con el jardín infantil. Mira, ahora hay moho aquí. Hay algo que es bueno, ser rico. Alguien tiene que cambiar todo esto. Pero este hombre rico era una persona que no conocía a Dios. El otro es un mendigo. No tiene dinero. Sin embargo, todas estas historias hoy lo hacemos con la palabra de Dios. Entonces, estas dos historias de hoy, vamos a entrar en la historia de estas dos personas en la Biblia hoy. Muy bien. Todos deben decir sí. Entonces comenzará. ¿Vamos a entrar en esa historia hoy? Bien. Entremos. ¿Saben qué es esto? Es dinero, dinero. Soy rico, con mucho dinero. ¿Quién soy? Un rico, rico. Si tienes tanto dinero, mírame, mírame. ¿No es genial? Puedes comprar mucha ropa genial así como esta si tienes dinero. ¿Y qué más? ¿Cuánto tienes dinero? Oh, ¿lo ves? Es muy delicioso, ¿verdad? Puedes comer mucha comida deliciosa como esta. ¿Y cuánto tienes dinero? Entonces, puedes comprar todos los juguetes que quieras comprar, ¿verdad? Con tanto dinero, no hay nada en este mundo que no pueda hacer. El dinero es lo mejor. ¿Dios? ¿Jesús? No sé, eso no. No necesito. No lo creo. El dinero es genial. En ese momento, el bendigo Lázaro llegó a la casa del hombre rico. Oh, tengo mucho dinero, así que hice mucha comida deliciosa hoy. A ver. Oh, esto se ve delicioso. Es pan. Yum, 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 yum. Oh, oh. Oh, ¿qué más me gustaría comer? Oh, bien, bien, pollo, pollo. Nom, 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 nom. Delicioso, delicioso. Oh. Oh, Dios mío, qué rico, está muy rico. Después de todo, los ricos comen una comida tan deliciosa como esta. Tengo que comer la comida que sobra ese hombre rico. Ah. Tengo un poco de sed porque comí pollo y pan. Debería tomar jugo de fresa, ¿verdad? Mm.
es muy delicioso. Ñom, 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 ñom. Ñom, 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 ñom. Muy delicioso. ¡Oh! Muy bien, muy rico. ¡Ñom, ñom, ñom! Oh, estoy lleno, muy lleno. Los perros que pasaban lamieron al mendigo Lázaro. Lo lamieron. Un día, con el paso del tiempo, el rico y el mendigo murieron. Era el mendigo un hijo de Dios que creyó en Jesús mientras estaba vivo, ¿verdad? Así que murió y fue llevado por los ángeles al lugar donde estaba Abraham en el cielo. Así fue como murieron el rico y el pobre. Entonces, el pobre mendigo Lázaro fue al cielo y se encontró con Abraham en el cielo y se abrazaron. Pero el hombre rico era un hombre que solo servía el dinero mientras vivió y no creyó en Dios. Así que fue a un infierno caliente. ¡Oh, está caliente! ¡Demasiado caliente! ¡Oh, qué puedo hacer! Cuando estaba vivo, solo servía el dinero y no creía en Jesús. Y Satanás se convirtió en mi amo. Así que terminé en este infierno. ¡Oh, qué calor! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, tengo mucha sed! Me duele la garganta. ¿Qué debo hacer? Tengo mucha sed. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ese! ¿Ese no es Lázaro el mendigo? ¡Oh, Lázaro! Creyó en Jesús mientras estaba vivo y fue al cielo así en el cielo y se encontró con Abraham. ¡Ay, qué envidia! ¡Hay mucho caliente aquí! ¿Qué hago? ¡Ah! Tengo que llamar a Abraham. ¡Abraham! 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 Por favor, ten piedad de mí. Por favor, envía a ese mendigo Lázaro aquí al infierno por un rato. Y esa, una gota de agua, solo una gota de agua en su dedo, a través de ese Lázaro, que la ponga en mi lengua. Hace mucho calor y tengo sed aquí. Por favor, ten piedad de mí. Mientras vivías, no serviste al dinero como amo y viviste feliz. Lázaro creyó en Jesús mientras estaba vivo y vino aquí como un hijo de Dios. Ahora, Lázaro
vivirá feliz aquí en el cielo y tú sufrirás. ¡Ay, qué hago! Tengo tanta envidia de ese pobre. Cuando todavía estaba vivo, aceptaría a Jesús como mi maestro en lugar del dinero. ¡Ay, qué calor! ¡Tengo sed! No solo eso. Hay un gran abismo entre tú y nosotros. Incluso si trato de cruzar hacia ti desde aquí, no puedo ir. Y tú tampoco puedes venir aquí. ¡Ay, pero qué hago! ¡No puedo ir allí! ¡Ellos no pueden venir aquí! Entonces, Abraham, concédeme un deseo. Tengo 5 hermanos que aún viven. Ellos son mis hermanos, que todavía están vivos. Por favor, envía a ese Lázaro a nuestros hermanos. Así que, aquí, que él dile que este infierno caliente. Usted nunca puede venir aquí. Envíe a ese Lázaro para que crean en Jesús, para que lo crean, por favor. Hay pastores y evangelistas alrededor de tus hermanos. Ellos están predicando el Evangelio y ellos los escucharán. ¡Oh, no! Nuestros hermanos no escucharán ni a los pastores ni a los evangelistas. Pero si ese Lázaro muerto está vivo y aparece ante nuestros ojos, creerán en Jesús y se arrepentirán. Por favor, envía a ese Lázaro a mi casa. Así no es. Si vuestros hermanos no creen en el Evangelio predicado por los pastores y evangelistas, tus hermanos no creerán en el Evangelio aunque los muertos vivan y prediquen de ese Evangelio. ¡Ay, qué puedo hacer! Cuando estaba Lázaro, escuchaba a los pastores y evangelistas y creí, debería haber creído en Jesús. ¡Ay, me arrepiento! Vamos, ¿qué puedo hacer ahora cuando estoy muerto? ¡Ay, Dios mío! Tengo tanta envidia de ese Lázaro. ¡Ay, estoy en gran problema! Alabemos juntos el don de Dios a través de Cristo. Crece la fe en mi corazón. Yeah.
Bien, remanentes, ¿lo pasaron bien hoy? Entonces preguntemos. Hablamos antes del rico y el mendigo, ¿verdad? Rico y pobre, pero ¿por qué los ricos? ¿Por qué el rico fue al infierno? ¿De verdad? ¿Fue al infierno porque no creía en Dios? Sí, entonces, ¿por qué el mendigo Lázaro fue al cielo? Ah, muy bien, repitan. Ver el mundo a través de los ojos del Evangelio. Oh, todos tienen que ver el mundo a través de los ojos del Evangelio, de ahora en adelante. Cuando los remanentes reunidos aquí hoy ven el mundo a través de los ojos del Evangelio, lo ven así. El hombre rico fue al infierno antes. ¿Qué clase de lugar es el infierno? El infierno es... ¿A dónde va el diablo? ¿El diablo? ¿Quién va al infierno? Sí, viviendo en un lugar que Dios creó para encarcelar al diablo. Este hombre rico fue al infierno porque sirvió solo al dinero como su amo y vivió como un hijo de Satanás. Pero, aunque Lázaro era un mendigo, fue al cielo porque se hizo hijo de Dios por medio de Cristo. Pero... El hombre rico dijo antes. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¡Oh! ¡Allí! ¡Lázaro, que comió la comida que yo derramé mientras comía! Se encontró con Abraham en el cielo. Estoy así de caliente, pero... dijo que estaba demasiado caliente. Dice que hacía mucho calor en el infierno. Hace calor. ¡Tan sediento! ¡Ah, tiene sed! También quiero tomar un poco de agua, pero no hay. Entonces, ¿cuál es el deseo de este hombre rico? ¿Qué dijo? Oh, ¿qué le dijo a Abraham? Por favor, deja ir a Lázaro por un momento. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué hiciera? ¿Cuánto le diera de agua? ¿Oh? ¿Qué dijiste? Toma un dedo del mendigo en agua y pónmelo solo una gota de esa agua que goté en mi lengua. ¿Cuán doloroso sería el infierno, verdad? Ni siquiera un vaso de agua, sino que sumergiera la punta del dedo del mendigo en agua y pusiera esa gota en su lengua porque tenía mucho calor. Una gota sería suficiente, dijo. Todos sienten lástimas por aquellos que van al infierno en medio por no conocer a Dios. Les da lástima, ¿verdad? Así que Dios te ha llamado. Pero, ¿qué dijo Abraham? Incluso si yo quiero ir allí y te quiero ver, hay un gran abismo entre nosotros y no podemos ir ni tú venir. Entonces, ¿cuál era el deseo de este rico? ¿Qué fue lo que dijo el rico? Oh, su segundo deseo. ¿Qué fue lo que dijo el rico? Entonces, ¿qué fue lo que dijo el rico? Entonces, ve a los hermanos que tengo vivo. ¿Cuántos eran? 5. Hay 5 hermanos que aún están vivos. Háblales de este infierno y que no creen como Jesús. Entrégales el Evangelio, pero por favor envía a Lázaro y diles que no vengan aquí porque está el infierno y que crean en Jesús. Entonces, ¿a qué se refería? Porque hay profetas alrededor de tus hermanos. Los escucharán y creerán en Jesús. Esas personas le dirán. Entonces, ¿qué dijo? No, no. Incluso si los profetas alrededor de mis 5 hermanos lo dijeron, no lo creería. Mis hermanos no confían en eso. Si el muerto Lázaro apareciera y se los dijera, ellos creerían. Ah, entonces, ¿quién es este profeta? Son pastores y evangelistas que predican el Evangelio. Y sí, ustedes también. Repítanlo. Yo soy el remanente que predicará este Evangelio. Por eso Dios nos ha llamado. Me llamó a predicar este Evangelio a los que viven en el dolor porque no conocen a Dios. Ahora, nuestros remanentes, levanten ambas manos. Levántenlas. Recójanle y hagan como si brille. Así que hagámoslo. Mi visión es la evangelización mundial. De nuevo, voz alta. Mi visión es la evangelización mundial.
Mi visión es la evangelización mundial. Bajen las manos. ¿Qué tengo que decirles? Tengo que decirles esto. ¿Qué es? Lo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra. Destruyó todas las plagas y maldiciones que enfrentaríamos en la cruz. Los ricos lo tienen todo. Tienen dinero, comida, ropa, todo, pero no tienen una cosa. No conocen a Jesús. No, pero no hay mendigos. Pero saben lo más importante. Dios, yo creo en Jesús. Tienen que decirle a la gente que no conocen a Dios que tú has llamado a este evangelio como el remanente que dará testimonio a las 237 naciones. Ahora hablemos a nuestros amigos mientras los miramos y bendizcámoslos. Feliz de ver a mis amigos. Vosotros sois el remanente que evangelizará al mundo. Nuestra visión es la evangelización mundial. Muy bien, a medida que nuestros remanentes crezcan, serán llamados a ser remanentes que testifiquen de la luz de Cristo en todo el mundo. Entonces, nuestros remanentes y padres y maestros que están aquí reunidos, recuérdenlo. Como dice el mensaje del número uno, los remanentes aquí son los remanentes que Dios ha dejado detrás. Por eso, deben de grabar este evangelio. Dado que el video de la oración será todos los días en YouTube, conviértanse en remanentes que estén grabados profundamente. Ahora, el tema de este foro y el libro de texto de Campo Semanal que convirtió el culto dominical de hoy en 20 cuadros que está en nuestra sección más de YouTube. Nuestros padres y maestros esperan que sea un tiempo para que nuestros hijos vuelvan a hablar de la palabra, jugar juegos, imitarlos e imprimir la palabra de Dios. Ahora daremos la ofrenda preparada mientras cantamos la canción Wii U. Confesemos que Dios está con nosotros a través de la canción Wii U.
remanentes han escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver juntos la misión de esta semana para que estas palabras se graben en nosotros. Hoy, nuestros amigos tienen los ojos muy abiertos, ¿eh? ¿Qué es eso? La alegría del tiempo de la cumbre. Aunque las personas parece que viven felices, si los vemos con los ojos del Evangelio, están atrapados y sufriendo por Satanás. Yo, aunque parezca pequeño y joven, a los ojos del Evangelio, soy un hijo de Dios que vence la oscuridad. Entonces hoy haremos la lupa del Evangelio que ve con los ojos espirituales todas las cosas. Necesitaremos un archivo transparente, hojas blancas y negras, figuras, marcadores permanentes, tijeras, pegamento, cinta adhesiva, lápices de colores. Ahora dibujemos lo que veremos con los ojos del Evangelio. Recorta la hoja de color negro del mismo tamaño del archivo transparente. El dibujo y las figuras, ponlas dentro del archivo y por encima con los marcadores permanentes dibújalas. Puedes dibujar todo lo que quieras ver con los ojos del Evangelio. El archivo lo vamos a sellar con cinta para que no se salga el contenido. Y pondremos dentro la hoja negra. Ahora dibujaremos la lupa. Sobre la hoja blanca, dibujemos la lupa. La parte interior de la lupa no la vamos a colorear. Recortemos la imagen de la lupa y en una cartulina más dura lo vamos a recortar y pegar. La obra maestra de hoy. La lupa del Evangelio está terminada. Las personas y el mundo, véanlas con los ojos del Evangelio. Vean quién soy yo con los ojos del Evangelio. Durante esta semana, seamos la cumbre espiritual que lo ve todo con los ojos del Evangelio. ¿Qué es eso? Adivinen una vez. Hay verde, ¿verdad? A partir de ahora, verás poco a poco lo que la maestra te va a mostrar. Adivinemos qué es. Oh, aún no lo sabes, ¿verdad?
Puedes ver un poco de blanco, ¿verdad? Oh, ¿qué será? ¿Es una persona? ¿De verdad? Hay alguien. Veamos una vez más. ¿Qué es esto? Oh, veo una gente. ¿Qué es eso? ¿Lo vemos una vez más? ¿Crees que son gafas? Vamos a ver una vez más. ¿Serán gafas? ¿Ah? Ahora veamos la última pieza. ¿Qué es esto? Así es, una lupa. Pero, ¡ay! ¿Qué pasó con los ojos de tu amigo cuando miraste a través de la lupa? Dios, se volvieron muy grandes. La lupa es un objeto que se usa para ver cosas pequeñas de forma muy grande. O es una hormiga pequeña. Quiero verla grande. Con la lupa, es una que... ¿De qué tamaño? Una hormiga muy grande. Con esa lupa, muchachos, esta semana vamos a hacer una actividad usando la lupa. ¿Por qué las cosas pequeñas parecen grandes? Las cosas pequeñas pueden verse como pequeñas. Entonces, ¿por qué mirar las grandes? Porque no se ven bien. Entonces, para verlas mejor. Así es. Para usar la lupa para mejor. Esta semana, los amigos, ¿qué vamos a hacer? El mundo entero, vamos a verlos de cerca. ¿Cómo son las personas del mundo ahora? ¿Existen personas como los ricos que solían ser sus dueños el dinero? Hay que verlos detalladamente. Entonces, la misión de esta semana, nuestros amigos, es hacer una lupa para el Evangelio. Tiempo para mirar más de cerca a aquellos que se han alejado de Dios. ¿Y qué más? ¿Quién soy yo? Un tiempo para saber mejor quién soy yo. Ahora puedo hacer esta misión. Levanten la mano. Oh, la maestra los vio. Veremos ahora la misión y graben el video y súbanlo. Ahora el pastor orará y dará la bendición por la adoración y la ofrenda. Oremos. La gracia de Jesucristo, el gran amor de Dios Padre y las obras del Espíritu Santo se impriman con el Evangelio en colores primarios desde una edad temprana para que las 237 naciones sean cubiertas por la oscuridad, se salven en todos nuestros remanentes, maestros y padres, desde ahora hasta la eternidad. Amén.